Laura Jure, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la provincia, a quien le agradecemos, para hablar de los detalles de lo que es el balance del programa Empleo Más 26, que tanto éxito ha tenido. Ministra Paula, la saluda, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para ustedes. Bueno, ¿qué balance se puede hacer de esta puesta en marcha de este programa que a primera instancia ya se evaluó como exitoso desde la provincia con mucho interés en toda la población cordobesa? La realidad es que nosotros estamos muy contentos y muy conformes con cómo se ha desarrollado esto. Sabemos que estamos en un momento complicado de la Argentina, en un momento complicado también en cuanto al empleo, la realidad. Y nosotros con este programa, que apuntábamos a un sector mayor de 26 años y en donde hacíamos poco, especialmente mayores de 45, bueno, hemos visto una muy buena recepción, no solamente por parte de las personas, sino también de las empresas. Así que estamos agradecidos por todo lo que se ha logrado y permitir que hoy más de 9.300 personas, sea en la modalidad de práctica laboral o sea en la modalidad de contrato por tiempo indeterminado, puedan transitar ya sea la capacitación o puedan ingresar al mercado laboral formal. La verdad es que nos llena de orgullo, así que en ese sentido conformes y agradecidos también con las empresas, y esperando que esto, cuando finalice la práctica laboral, que son 6 meses, también vayan directamente a cumplir con el objetivo de poder incorporarse, ¿no? Que es lo que buscamos. Hoy ya más de 1.840 personas son empleados, trabajadores formales con todos los derechos, y la verdad que eso a nosotros es el objetivo final y nos pone muy conformes. Sabemos que estamos en un momento difícil, sabemos que no hay problemas intensos, pero sí sabemos que tenemos mucho por aportar y que trabajando en conjunto con las empresas logramos un resultado. ¿Cuántas son las empresas que adhirieron al programa en total, ministra? Ya, actualmente son más de 4.800, pero van a ser más porque hay algunos que es lo que tienen. Han cumplido con todos los requisitos, pero la empresa a lo mejor ha hecho el cupo. Esas personas, en este caso, lo que van a tener que hacer es ir a buscar otras empresas. Entonces, seguramente se van a sumar más empresas en el marco de este programa. Y bueno, nosotros estamos realmente muy, muy conformes y agradecidos también. ¿Y de cuántos beneficiarios entonces estamos hablando inmediatamente? Estamos porque sigue abierta la inscripción, ¿no? No, en lo que es práctica laboral comenzó y tiene fecha de fin, y las personas van a empezar la práctica el 4 de noviembre. Bien. Lo que sí, había un cupo de 4.000 presos y la decisión del gobernador Martín Cerrora fue incrementar ese cupo, que todos los que cumplieron los requisitos puedan ingresar. Bien. Uh-huh. Entonces, en definitiva, esas personas inician el 4 de noviembre y ya están cerradas las inscripciones. Lo que van a poder hacer algunos es buscar empresas. Claro. Lo que sí está abierto para la modalidad de contrato por tiempo indeterminado. Bueno, entremos ahí en detalle. ¿Cómo es eso del tiempo indeterminado? ¿Cuál es la característica de esta propuesta? Esa es así, mira. Cuando una empresa toma la decisión de incorporar a alguien en la modalidad de contrato por tiempo indeterminado, bien, sí. Lo que hace el gobierno provincial es pagarle un salario mínimo durante un año de esta empresa para achicar básicamente lo que es el costo laboral de alguien que incorpora a una persona en esta modalidad, que sabemos que no es fácil y que estamos nosotros acompañando al sector privado en lo que es la generación de empleo. Cuando son mayores de 45 años, lo que pagamos es el equivalente a 1,2 salarios mínimos durante 18 meses. Y también decir que en este grupo mayor de 45, el 20% de las personas de este programa ingresaron, así que también estamos contentos con eso, que sean casi el 19% de los departamentos promovidos, de los 10 del norte y los 2 del sur, así que bueno, bastante conforme con uh-huh. cómo se ha desarrollado y con muchas expectativas de cómo sigue. La práctica laboral incorpora, a ver, la capacitación incluye el BOS, el boleto obrero, ¿no? Urbano. Incluye el boleto obrero social. La práctica laboral de 20 horas semanales durante 6 meses, el boleto obrero social y que cobre la asignación de estímulo de equivalente a un salario mínimo. Y en donde además también tienen la posibilidad de que una vez que finalizan, si se incorporan como contrato por tiempo indeterminado, también van a poder la empresa tomar ese beneficio del aporte del gobierno provincial a las empresas. ¿Hay un corte, ministra, de un porcentaje de femeninos, masculinos, hombres, mujeres? Mira,
hayan buscado esto? El 70% han sido mujeres. 70% mujeres, sí, un dato. Un número muy, muy importante. Y con esta diferencia de que es más 26, pero se priorizaba el más 45 también. El 20%. ¿De qué? El 20% ha sido personas mayores de 25 años. Ajá, 20%. Y se busca priorizar porque es la franja etaria que más cuesta de insertarse laboralmente. Ese es el argumento. Le cuesta mucho más. Imagínate si nosotros decimos que alguien de 30, de 30, 40 años le cuesta, a alguien mayor de 45, bueno, le cuesta sustancialmente más, ¿no? Así que acompañando a ese sector, promoviéndolo especialmente. Ministra, el balance es altamente positivo y hay también posibilidades de implementación de programas similares a futuro que tengan que ver con la inserción laboral. Sí, el gobernador seguramente va a estar en poco tiempo más con novedades respecto del PPP, que ya es una política pública registrada en nuestra provincia, así que bueno, seguramente en poquito tiempo vamos a tener novedades de eso. Bueno, le agradecemos el contacto con Puntal AM. No, muchas por gracias. Por favor, saludos. Hasta luego. Laura Jure, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, con respecto al balance del programa Más 26, que cerró las inscripciones, no así el programa por contrato indeterminado, ¿no? Por tiempo indeterminado. Eso podés ingresar al sitio del gobierno para entrar en detalles e inscribirte, porque todavía hay cuestiones que tienen que ver con la inserción laboral vigentes de programas que pone a disposición la provincia a través de estos programas y otros que, como dice la ministra, van a entrar en difusión en breve, porque la idea es poner, por ejemplo, el PPP, el PIT y otros programas como el MA 26, para tratar de involucrarse, ¿no?, laboralmente y tender puentes entre lo público y lo privado para la gente que está buscando trabajo, más 26 y fundamentalmente más 45.